10 años después, más o menos, a la Toro Corso. Y ahí me sumé y no salí de la fila esa nunca más. Ahí nos quedamos y ahí entramos con mis hermanos también, que somos tres varones, tres hermanos. Después entró Pirucho. Sí. Y después entramos con... Yo entré con Darío Querol. Exactamente. Darío Querol, que ya no lo tenemos con nosotros. No. Y... con Darío andábamos por otras comparsas con Darío hasta que... nos cansamos de las otras comparsas y nos fuimos para Toro. Claro. ¿Ensayaban en algún lado o era así espontáneo? No. El ensayo siempre fue... en la primera. No había ensayo. No, nunca. Sí, ensayábamos acá en casa, después con el tiempo, ojo, con el tiempo ensayábamos acá en casa, pero antes recibíamos instrucciones o clases de Eduardo Cabrera, por ejemplo, era baterista, ¿no? Y más o menos él nos enseñaba los rudimentos, ¿sí? Casi se sabré. Y esos locos nos enseñaban los golpes básicos para empezar a tocar. Y empezamos con eso. Pero como nosotros tenemos una base rítmica ya en natural, ¿no? Propia, que como se dice, cuando uno nace con eso, innata. Nos resultó muy, muy, muy fácil, digamos. Y yo tenía un Forá modelo 29, y salíamos con las, teníamos puesto las chicas, como yo trabajaba en la playa, y los chicos todos iban de terror, iban todos a la playa, todo el día, pasamos todo el día juntos. Un año que ella era terror, se pelean entre ellos, discuten, entonces el terror se disuelve. Y yo armo una, en el auto armo una comparsa que se llamaba Chichí del Bañario, la Chichí del Bañario. Entonces ahí ellos se incorporan a la Chichí del Bañario y salen conmigo todos juntos. Y ahí yo sigo con ellos, ya sí, salimos 2 años, 3. Después yo me integro con ellos y salimos ya de vuelta el terror. Y te estoy hablando del 82, 83. Y de ahí sí, ya no salí más, yo salí, me quedé con terror y seguimos con terror, no,